suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la victoria de España contra Georgia por 4-1. Gran partido de España, que ya está clasificada para cuartos y se va a enfrentar a Alemania de Toni Kroos. Y vaya partidazo han cuajado Lamine Yamal y Nico Williams. Sobre todo este segundo, marcando un auténtico golazo. En mi opinión, hasta ahora es el mejor gol de la Eurocopa. Vamos primero a escuchar lo más destacado de la última entrevista que ha dado Nico Williams. No tiene desperdicio. Vamos a por ello. Nico, ¿asumes que eres a día de hoy el mejor de la Euro, la estrella de la Eurocopa? No, todavía no. Queda. ¿Todo lo que lees y todo lo que dicen? Sí, está bien, pero no. Todavía me quedan muchas cosas para hacer, muchas cosas que dar y no me considero de los mejores. Pero tu rendimiento está siendo bueno, de la selección también. Y va a mejorar, evidentemente, la selección la que mejora a los jugadores. Depende de vosotros. ¿Cómo ves tú esa capacidad de mejora tuya y de la selección para afrontar las eliminatorias? Bueno, al final yo creo que tenemos un buen equipo, estamos cubiertos en todas las posiciones, estamos haciendo las cosas muy bien. Para mi mejora, pues al final jugar con los mejores al final siempre ayuda, te facilitan ese uno para uno que a mí pues, personalmente me gusta mucho, yo creo que mi punto fuerte y todos los balones que te llegan me favorecen y bueno, intento buscar a los delanteros, a Mora que pueda meter algún gol y bueno, la verdad es que muy bien. Tenemos un equipo, yo creo que uno de los mejores de la Eurocopa. Rodri es increíble, tiene una potencia increíble, defiende muy bien, pases hacia adelante. Al final, todo el equipo está coordinado, está haciendo las cosas muy bien y yo creo que eso estamos demostrando. Que el otro día, vaya noche que le diste a Di Lorenzo, estaba todo el mundo hablando. Cuando salió de allí del estadio, el pobre estaba destrozado, porque además lo contra Yoce y siguió. ¿Cómo te sientes tú cuando te ves contra un lateral de ese potencial y verte tan superior como el otro día? Bueno, al final siempre te motivas, ¿no? Jugar contra grandes jugadores, grandes laterales que has visto en la televisión, a verlos en la vida real, pues al final te quieres superar a ti mismo. Desde el primer momento sabía que tenía que encararle la primera vez. Si me iba a ir ya las cosas iban a ser mucho más fáciles. Y así fue, ¿no? Al final le encaré una vez y ya pues él ya reculó hacia atrás. Yo creo que también el juego de uno contra uno es un mental, también para los extremos. Si no te vas una vez ya, pues la siguiente no lo intentas de la misma manera, pero bueno, la verdad es que me salió un partido espectacular. Quiero seguir a este nivel, intentando ayudar al equipo, que es lo que quiero, y bueno, poco a poco. ¿Uno ve el miedo en la cara del defensor cuando eso pasa? Sí, es obvio, ¿no? Al final pasan de encimarte mucho y que no recibas a echarse para atrás y ya tienes un poco más de espacios para el uno contra uno y si alternan y deciden ir hacia ti, pues les picas al espacio, ¿no? Al final el arte del uno contra uno, que le llamo yo, pues es un poco complejo, ¿no? Y a la vez sencillo. Intento fijar a los mejores jugadores en este aspecto y intentarlo llevarlo a mi juego. ¿Te dijo algo? ¿Algún lateral se te ha rendido? ¿Te ha dicho para allá, dejamos al peso, déjame vivir un poco? Sí, algún lateral sí que te dice, ¿no? Deja de correr, deja de hacer regates. Al final, pues ellos también viven ese miedo, ¿no? Al final te la juegas a uno contra uno, te la juegas a todo o nada y bueno, yo creo que es mi punto fuerte, lo intento explotar lo máximo posible porque el míster me lo pide así y bueno, contento. Nico, tenéis tú y tu hermano una palabra, Bajini. Ahora viene Georgia. ¿Cómo se mantiene ese Bajini ahora? Nada, seguimos en lo mismo. Volando bajito sigue mejor, hay que hacer las cosas así. Yo creo que casi no ha ido bien, al final hemos ganado 3 partidos y bueno, si seguimos a este ritmo, pues podemos ser claros candidatos para llevarnos la Euro. En esta generación, cuando tú has crecido como futbolista, en España no había extremos puros, encaradores, sinvergüenzas. ¿De dónde salís, Lamine y tú?
O sea, al final somos muy parecidos, ¿no? Nos gusta ver, pues, vídeos. Yo de pequeño me metía un montón de highlights de Cristiano cuando jugaba en el United, Neymar cuando jugaba en el Santos y en el Barça. Esos tipos de jugadores, Robinho también, que no lo he visto en la televisión, pero me ponía vídeos suyos. Al final también se pierde mucho el talento de la calle, ¿no? Al final yo estaba 24-7 en la plaza de mi barrio jugando al fútbol, intentando hacer regates. Al final yo creo que eso se ha perdido un poco más. Pero bueno, Lamine es un gran jugador, está haciendo las cosas muy bien y quiero también aprender de él y él de mí. ¿Ves vídeos suyos de Lamine? No. Al final el hijo tiene que respetar al padre. No, al final es un buen jugador, sí, tenemos esa coña, ese vacil entre él y yo. Nos llevamos muy bien y bueno, nos sentimos muy bien en el campo. Todo nació en Georgia, jugamos el primer partido juntos, aquel día bajo la lluvia. Sí, la verdad es que lo voy a recordar que para siempre. Nos buscábamos, yo creo que en el partido se notó, nos buscábamos continuamente el uno al otro. Hicimos grandes cosas en ese partido. Consiguió pues meter su primer gol con la selección con apenas creo que 15 años tenía en ese momento. Increíble y bueno, ojalá siga así. A ver, la concentración es muy aburrida. Yo creo que debéis un baile a todo el mundo, ¿no? Otro como el que tuviste. Bueno, ¿hay un proyecto de baile o no? Bueno, sí, al final pues estamos enfocados en ello, ¿no? Yo y Lamine queremos hacer esas cosas, ser nosotros mismos, que al final es lo que también se demuestra en el campo, cómo es una persona. Se quería. Ya. Y bueno, la verdad es que muy contentos y bueno. ¿Quién lleva la iniciativa, tú o él? ¿Cuál? En el baile, ¿quién lleva la iniciativa? Los dos, en ese mismo aspecto los dos. Falta Gaby, ¿no? Sí, al final sufrí una lesión muy dura, contra Georgia también. Y al final lo pasó muy mal, estuvimos en contacto, le escribí un par de veces para ver cómo estaba y bueno, al final es un chico muy duro, que tiene las cosas muy claras y está con muchas ganas, ya le conocéis todo por la energía que tiene y seguro que vuelve lo mejor posible. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre además de bailar aquí? ¿A qué os dedicáis? Cuéntame un poco. Bueno, pues vamos a andar una vuelta en bici, nos gusta pues al final no estar todo el rato encerrados en el hotel, visitar un poco pues las afueras. El otro día fuimos a un campo de fútbol ahí que estaba abandonado, yo, Lamine y Fermín, a ver pues qué era eso, dar una vuelta en bici, pues al final que te pega un poco el aire en la cara y sobre todo jugar mucho a la Play, eso es nuestro pasatiempo. Está más que claro que Nico Williams es un auténtico crack dentro y fuera del campo. Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Nico Williams va a poder entre la espada y la pared al Athletic Club para que baje su cláusula a 45 millones de euros. Con el objetivo de fichar por el Barça en el próximo mes de julio. La misma fuente afirma que Nico Williams ya tiene total acuerdo con el Barça y va a hacer todo lo que está en sus manos para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!